Danzando en otros ambientes, una tolimense también se está abriendo camino, pero a puño limpio. Con una poderosa pegada, esta boxeadora de 17 años ha ganado 16 de 17 combates y ha mandado a más de un hombre a la lona. La reina del ring. Al mediodía termina la jornada laboral para Mariana Culma y después de almuerzo se prepara para combatir la vida a su manera. Las cuatro paredes de su habitación reflejan ese mundo interior y las ganas que tiene de triunfar. Por eso los golpes de este rudo deporte no han logrado borrar la ternura, sensibilidad y pasión de sus 17 años. Esto es un deporte demasiado rudo porque cuando uno está en el ring hay que subir a dar con toda y pues, o sea, uno en el ring parece como especie salvaje en un ring. Pero no, sigo siendo, o sea, yo soy muy femenina, tierna y sigo siendo una mujer común y corriente. Aunque le teme a la oscuridad y a la muerte, esto no se compara con el miedo que sintió el día de su primera pelea, el 14 de junio de 1997. Me subí al ring sin saber pelear, nomás me habían dicho cómo era que tenía que tirar un puño, pues así, me dio demasiado miedo, me dio muchísimo miedo porque nunca había peleado. Y empezamos así la pelea y fue tremenda, o sea, fue durísima la pelea porque no sabía pelear y la sardina pues ya tenía más experiencia que yo. Pero de todas maneras para mí no me importó, yo dije no, yo vengo es a ganar y a ganar y esa fue la primera pelea que gané. Del salón de clases saltó al ring por iniciativa de su profesor de educación física. Hernán Gutiérrez, campeón olímpico y con ojo clínico de boxeador, desde un principio vio en Mariana todas las cualidades y el ritmo para convertirse en pugilista. Indudablemente Mariana es una muchacha que es muy hiperactiva, con unas condiciones innatas de fuerza, de agilidad y de flexibilidad, totalmente precisas para ser una campeona. Aparte de eso, ella tiene un deseo inmenso de superarse y un deseo de figurar como campeona mundial. Cae la tarde y el salón comunal del barrio Line se convierte en el escenario del golpe seco que Mariana lanza contra el entrenador. Unas cuantas niñas queriendo parecerse a esta joven pugilista de fuerte pegada siguen con atención las técnicas de combate. Mariana es una persona como echada para adelante, es alguien que le da mucha buena amor. Amiga, ella es buena jugadora. Desde hace 2 años Mariana perfecciona aquí sus golpes y sus mejores movimientos, los mismos que la han llevado a ganar 16 de sus 17 peleas. 3 de ellas por nocaut y que le dieron el bicampeonato distrital en la categoría mosca. Y es que son tantos los triunfos cosechados por esta jovencita que ha logrado entrenar hasta en el equipo de las Fuerzas Armadas. Después del primer puño ya se le quita a uno el miedo y uno va con toda a ganar. Suena la campana y Mariana Culma se transforma. Desaparece la niña tierna y se apodera de su cuerpo la mujer salvaje y agresiva que se da el lujo de guantear con un hombre. Son más mujeres, tratan de demostrar lo que ellas realmente en mucho tiempo han guardado y no lo han podido demostrar. Termina la velada y vuelve a ganar. Su única derrota por ahora solo ha sido en el cuadrilátero del amor. Hace como un año aproximadamente recibí un golpe total fuerte. Que yo creo que para mí mi vida fue prácticamente como un knockout, pero prácticamente pues eso fue pasajero, es un amor que tal vez no surgió, un amor que no tenía condiciones para seguir adelante, o sea, no tal vez digo yo no valía la pena. Mariana espera sacar adelante esta profesión que le ha enseñado a valorarse más como mujer. Sueña con conseguir dinero para ayudar a su familia y dejar en el camino muchas narices chatas para alcanzar la fama mundial.